trascendencias reportan muerte de una menor por ataque armado en Michoacán. El decretazo del agua, último gran negocio de los peñistas. Peña Nieto inaugura exposición, Vaticano, de San Pedro a Francisco. Hablando de fútbol, Alicia Bárcena recibe reconocimiento de Forbes por su trabajo contra la desigualdad. Asegura ejército avioneta con drogas identificadas como cristal y marihuana en Baja California. El CDHNL tacha de aberrante la justicia tardía para indígena violada por militares en Guerrero. Otra sorpresa, Senegal vence 2-1 a Polonia. Capta video asalto a menor de edad por dos ladrones en Iztacalco. Video, ONG califican de ominosa la inmovilidad del gobierno frente al asesinato de policías. La música en Rusia 2018, agradece gobierno de Guatemala apoyo científico de la UNAM tras erupción. Votos a favor de Margarita Zavala serán anulados. TPJF en el tercer debate, cultura como decoración. La OCDE alerta sobre lenta recuperación económica por tensiones comerciales. Ordena TPJF a Graco entregar 7 millones de pesos en una sola emisión al Tribunal Electoral del Estado. Más allá de las encuestas, Javier Duarte ordenó a exfiscal de Veracruz ocultar cadáveres hallados en la Aurora. Fiscal recibe PGR nuevo revés legal, anula tribunal auto de formal prisión contra exgobernador Padres Elías. Vinculan a proceso a policía que retuvo ilegalmente a un periodista de Tabasco. Financian con dinero público programa filantrópico de Ricardo Salinas. Piden intervención de la CIDH para frenar la separación de familias migrantes. La CNT anuncia que terminará plantón instalado durante 15 días afuera de Segov. Manejo financiero del gobierno de Kiko Vega, bajo la lupa de la ASF. Irving Lozano, en la mira del Barcelona. Según ESPN, la cantante Sasha Sokol critica a Luis Videgaray por evadir tema de familias separadas en EU. Los magnates temen que AMLO les quite privilegios fiscales. Japón gana a Colombia 2-1, primera expulsión y otro gol por ojo de halcón. Surge grupo de autodefensa en zona de producción minera y de heroína en la Sierra de Guerrero. Ejecutan a gerente de reconocido restaurante en Monterrey. Una vacilada, la denuncia de Anaya por caso Odebrecht. Mid agradece apoyo del Consejo Mexicano de Negocios, pero este se declara apartidista. Reportan ataque contra candidato priista en Michoacán, resulta ileso el IEM. Avala nuevo registro como candidata de Patricia Durán en Naucalpan, Jalisco. Denuncian falta de insumos y de personal en Hospital Regional de Tepatitlán. Exigen con marcha justicia por feminicidio en Huixtla. Mid resultó un candidato de acero, pero de acero votos. Se mofa Anaya, inicia huelga sindical en organismo operador de agua en Morelia, Estado de México. Advierten que PRP no está listo. En segundo simulacro apenas se capturó 1,25%. 6% en Tlalnepantla. Cuerpos desmembrados es por disputa de narcoterritorios, explica Amieva. Cámaras del C5 no vieron nada. Juez dicta prisión preventiva contra mandos tras matanza de policías en Amozoc, Chile. Habanero de Yucatán recibirá certificación de origen por parte de la EMA. Decretos de reserva no privatizan el agua, se garantiza consumo para los siguientes 50 años. Con agua sale a la luz a puño limpio la antología sobre Vox más apasionante de los últimos tiempos. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, vinculado a proceso por secuestro. Estamos a tiempo de agruparnos, de dar ese jalón que se espera de nosotros, insiste Midelina. Y FEPADE inician investigaciones para detectar posibles usos indebidos de datos personales. Trump escala guerra comercial contra China, busca imponer más aranceles por 200.000 MD de la CNDH. Pone en evidencia a la PGR por detención y acusación ilegal y errónea en caso Ayotzinapa. AMLO promete que cumplirá en memoria de Colosio. Sheinbaum aclara por qué no va al debate de Coparmex. Grupo armado ejecuta a tres activistas gay en Taxco. Cae presunto autor intelectual de muerte de barzonistas, pero lo dejan en libertad condicional. Casi 16 millones observaron el México vs Alemania. Azteca 7 rebasa en rating a Televisa a dos años de Nochistlán. San
sanciona responsables, es indispensable, para que no quede impune. ONUDH Yunes Márquez ya rebasó tope de gastos de campaña, acusa Morena ante el INE lo quieran o no, se brindará seguridad a ML, Anaya y, el Bronco, Segov Anaya quiere desviar la atención con caso etileno 21, acusa equipo de mi plataforma juegalimpio.mx ha recibido más de 1.100 denuncias por delitos electorales, Morena CDMX por falta de competencia, gas LP aumenta 8% en 2017, COFECE no hubo sismo provocado por gol de México contra Alemania, aclara el sismológico.